Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tejo con Isma. Hoy os traigo un zapatito de bebé súper gracioso. Este zapatito es como para unos 3 meses, ¿vale? Lo vamos a hacer con una aguja número 2,5 y con un hilito de algodón que sea propio para esta aguja, ¿vale? Ya os digo que es como para unos 3 meses. Lo vamos a empezar por la suela, ¿vale? Va hecha con la suela, luego lleva sus vueltecitas de altura. Es muy rápido de hacer. Venga, vamos a comenzar. Empezamos haciendo 15 cadenetas, ¿vale? Con aguja 2,5. Empezamos nuestras cadenetas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenetas. Quien lo quiera hacer un pelín más pequeño, de 0 a 3 meses, la talla anterior, en vez de 15 le pondría 13 cadenas, ¿vale? Por lo demás todo va a ser igual. Iré diciendo mediante lo vayamos haciendo, donde vamos a poner los cambios, ¿vale? Venga, pues yo tengo mis 15 cadenas, he hecho una más porque es la de subida. Empezamos con un punto, con puntos bajos, ¿vale? Y contando de donde tengo la aguja, la primera se anularía, la segunda que tengo mi uña puesta, ahí empezamos a hacer puntos bajos, ¿vale? Ahí sería mi primer punto bajo, por todo el filito de cadenetas vamos haciendo puntos bajos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, así vamos haciendo hasta llegar a la última cadena, ¿vale? Que ahí nos pararemos para ponerle los aumentos. Esta es la de 10. 11, 12, ¿vale? Todo va en punto bajo la suela, ¿vale? Por ahora esta vuelta entera en punto bajo. Venga, aquí sería la de 15. Hago mi punto bajo que me corresponde y ahí mismo, en el mismo punto, hago dos puntos bajos más, ¿vale? Tres en total. El primero que me tocaba, uno central y uno más, tres. Me voy a la que continúa, voy girando mi labor, continuamos en esta, vale, importante, quien sea muy, que tenga muy poquito nivel, pues en la cadeneta que hemos puesto en el centro, me pone un marcador, vale, buscamos un marcador, y en la cadeneta central, pondríamos un marcador, yo solamente lo voy a poner para demostraros, vale. Venga, yo pondría ahora aquí en la que he puesto del centro, la que haría dos cadenetas, mi marcador. ¿Para qué? Porque ahí en la próxima vuelta serán los aumentos, ¿vale? Y si lleváis poquito nivel ahora mismo, hasta que lleváis un poquito de más tiempo, os va a ayudar bastante, ¿vale? Bien, pues yo he hecho ahí mis tres cadenetas y he vuelto, o sea, mis tres cadenas y he vuelto a hacer mis cadenetas, cada una donde nos va tocando, ¿vale? Una por una, punto bajo, una por una, un punto bajo, hasta llegar a la otra esquina, al final de nuestra vuelta. Así continuamos todo. Mientras tanto, estoy guardando también la hebrita restante, ¿vale? De inicio. La voy pillando y va quedando cubierta entre las dos vueltas, entre las dos paredes de puntos bajos de nuestras cadenetas, ¿vale? Bien. Pues ya vamos llegando al final de esta primera vuelta. Acordaros, yo ya solo puedo quitar esa hebra, ¿vale? Ya se corta, que no pasa absolutamente nada. Bien, pues yo voy llegando al final de mi pasada. Que tengamos, que no nos saltemos ninguna, ¿vale? Ningún puntito bajo por el camino, uno por uno. Bien, y llegamos al final. Que sería aquí, y ahí hago una y dos puntos bajos, ¿vale? Y ahora cogería la primera cadenetita, la V-cita esta, que es donde empieza mi vuelta, con punto deslizado, ¿vale? Tiraríamos de él punto deslizado.
Si nos fijamos, no, vemos que este punto es el central, igual que ha pasado aquí, ¿vale? Si necesitamos, lo marcamos, ¿vale? Ya digo, quien tenga poquito nivel ahora mismo, viene bien de ponerlo, porque así no hay errores, ¿vale? Quien no lo necesite porque ve que es su punto central, yo ahora después, dentro de un momentito, lo quitaré, pero os digo cómo lo debéis de hacer, ¿vale? Bien, pues ya estoy aquí, mi primera vuelta terminada. Vamos a empezar con la segunda vuelta. Subo con una cadena de altura y donde mismo acabo de empezar mi primer punto de subida, ahí mismo hago mi primer punto bajo, ¿vale? Y así empezamos a tejer esta segunda vuelta, un punto bajo en cada punto bajo. Esta segunda vuelta, el cambio que va a tener con la primera es que cuando lleguemos arriba del todo, que ya estoy llegando, vamos a hacer un aumento en cada uno de los tres. O sea, tengo este que es el central, el anterior y el posterior. Bueno, pues cada uno de esos tres puntos va a llevar un aumento, ¿vale? Aquí sería el anterior, hago dos puntos bajos en el mismo sitio, ¿vale? Quito mi marcador. En este, que lo tengo con mi marcador, hago otros dos puntitos bajos. Aquí sería otros dos. O sea, ya tengo mi segundo punto bajo aumentado. Y el siguiente, otros dos puntos bajos. ¿Vale? Este sería el aumento que lleva la segunda vuelta. Sigo tejiendo hasta llegar al final de la pasada, donde voy a encontrar mi marcador. ¿Vale? Bien. Continuamos. Aquí ya vuelvo a decir, quien necesite vuelve a poner el marcador, ¿vale? Nos guiamos por el punto central que está aquí. Pues ahí pongo mi marcador, lineal, ¿vale? Tan fácil como eso. Nos vamos guiando por la espinita, lo que es la espiga central, ¿vale? Hago toda esta pasada por este ladito, llego al final de mi vuelta y voy a hacer lo mismo. Un aumento en el anterior, un aumento en el centro y un aumento en el siguiente, ¿vale? Esta sería la segunda vuelta. Ya estoy aquí. Tengo mi marcador, el anterior que está libre, lo quito. Mi marcador que ya he quitado era este. Me guío, si os liáis, por la espinita central, que es este, mi uña me lo da, ¿vale? Este es el anterior, hago dos puntos en uno, dos puntos bajos en este, dos puntos bajos en este segundo que es el del centro y en este, cuidado, hago uno y deslizo, ¿vale? ¿Por qué? Porque subí con uno, yo tengo ahí el aumento junto con este, sería el doble, ¿vale? Entonces, he hecho un aumento, el del centro otro aumento, un punto bajo y he deslizado. Ya tengo mi segunda vuelta, subo con una cadena. Y empezamos con la tercera vuelta. Mi tercera vuelta. He hecho una cadena de subida. Empiezo a hacer puntos bajos. Como siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Me paro y contamos. Este es el central. Yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos 9 son los que voy a ocupar. ¿Vale? Entonces este todavía es un punto bajo. Eso me va a dar la guía para poder hacer la suela lo altita que queramos, o sea, lo grandecita que queramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre voy a utilizar estos 9 puntos, ¿vale? A no ser que sea una suelecita para un zapato bastante más grande. En principio, de 3 a 6, de 0 a 3 y de 6 a 9, el sistema varía muy poco o nada, ¿vale? Lo que sí me varía es la altura que le vamos a dar al piececito, porque es una vueltecita más que menos, y las dos cadenetitas que le vamos a dar de más o de menos por talla, ¿vale? Entonces me he parado 9 puntos antes de llegar al centro donde tengo mi marcador, ¿vale? Aquí empiezo a hacer con mi hebrita punto medio, o sea, con una hebrita sacado de una vez, punto medio alto, y hago un punto medio alto, dos puntos medio alto, tres puntos medio alto, ¿vale? Tres. Ahora con hebra hacemos punto alto, que ya sabéis que va sacado en dos veces, un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos, ¿vale? He hecho tres puntos medio alto y tres puntos altos. La puntera, aquí tengo que sacar mis seis puntos de aumento. Se me ha caído, pero no lo necesitamos, ¿vale? Porque nos guiamos por la espinita dorsal que queda aquí, que sería
el que me hace mitad de la suelecita. Este es 1, 2 y 3 hacia atrás y los otros 3 hacia adelante los vamos a aumentar, esos 6, ¿vale? Entonces aquí, un punto alto, otro punto alto en el mismo, que eso ya es un aumento. Un punto alto, otro punto alto en el mismo, ya son 2 aumentos. 3 aumentos. El siguiente hago otro aumento, que ya serían 1 y 2, ya son 4. El siguiente, 2 puntos altos en el mismo, que ya serían 5 aumentos. Y el último, ¿vale? Un punto alto, otro punto alto más. Tenemos 6 puntos altos con aumentos, ¿vale? Bueno, aquí son 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Y ahora vienen los 3 puntos medio altos, que ya sabemos que es hebra, paso, hebra. Tengo 3 hebritas más la de la hebrita que paso por todas, son, ¿vale? Sacado de una vez. Así hacemos, este es el segundo y el tercero, ¿vale? Venga, y ahora los que me quedan son puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelvo a contar el centro, busco aquel en mi espiguita, 1, 2 y 3, estos 3 puntos los aumentamos en puntos bajos. Un punto bajo con aumento, el segundo punto bajo con aumento y el tercer punto bajo con aumento. El taloncito de esta vuelta lleva 3 aumentos, ¿vale? Un puntito bajo y mi punto deslizado. Y cerramos, ¿vale? Bien, subo con una cadena. Y esta sería ya la cuarta vuelta. La cuarta vuelta. Una cadena de subida. Y empezamos a hacer puntos bajos. Un punto bajo por cada punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora contamos hacia atrás. Busco el punto central, como siempre, mi marcador puesto, lineal. Y contamos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta vez son 12, ¿vale? La cuarta vuelta son 12 puntos hacia atrás, porque sería aquí. Todavía tengo que tejer un punto bajo normal, ¿vale? ¿Por qué? Os lo digo. Porque ahora sería un punto medio alto, dos puntos medio alto, que ya sabéis que he sacado de una vez, tres puntos medio alto. ¿Para qué? Para que vaya con disminución abriéndome el pie, ¿vale? Ahora, un punto alto, aquí son 6 puntos altos normales, ¿vale? Dos puntos altos, uno por cada uno, tres puntos altos, uno en cada uno, ¿vale? 4, 5 y 6 puntos altos normales, ¿vale? Y ahora aquí, a los laterales de este marcador, tenemos que tener 3 aumentos y 3 aumentos en este lado. Pues venga, vamos a hacerlo. Un punto alto y otro punto alto en el mismo, que eso ya es un aumento. El segundo punto alto y otro en el mismo, que eso sería mi aumento. El tercer punto alto, doble, digamos, que es otro aumento. Ya tengo aquí mis 3 puntos aumentados. Ahora voy al otro lado, otros 3 con aumentos, igual. Un punto alto, otro punto alto en el mismo, o sea, sería 4. Un punto alto, otro punto alto en el mismo, ese ya hace 5. Y este punto alto, que es el doble, que me hace 6. Son 6 aumentos en esta vuelta, ¿vale? Bien, ahora son 4 puntos altos, o sea, 6 puntos altos normales, en cada uno en su sitio. Ese sería el tercero. Un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Cuarto, 5 y 6. Ya tengo mis 6 puntos altos, cada uno encima del punto alto, ¿vale? Y aquí nos toca un punto medio alto, otro punto medio alto, que son 2, y otro punto medio alto, que es el tercero. Ya todo lo que me queda hasta llegar abajo, donde empecé mi vuelta, que es aquí, ¿vale? Todo lo de atrás va un punto bajo, pero aquí tenemos que hacer los aumentos, ¿vale? Venga, pues seguimos puntos bajos hasta que llegamos a la parte de abajo del taloncito, que a mí se me ha caído el marcador, pero ahora mismo lo ponemos o lo marco con la uñita para que lo veáis, ¿vale? Cuando voy llegando a mi taloncito, a los laterales me paro, ¿vale? Y hacemos lo de siempre. Busco mi punto central, la guía que está aquí. La ponemos si lo necesitamos, ¿vale? Para no liarnos.
Bien, y ahora que esta sería mi cuarta vuelta, vamos a ponerle un aumento, o sea, dos aumentos en este lado y dos aumentos en este, todo en punto abajo, ¿vale? Aquí utilizo los laterales, entonces hago mi punto bajo, aquí tengo mi punto central y cojo uno y dos, pues esos dos hago por cada uno de ellos, aquí hago dos puntos bajos en este. Dos puntos bajos en el siguiente, quito el marcador. Ya son dos aumentos. Hago el central normal, ¿vale? Porque le quiero poner un aumentito a los lados del puntito central. Y aquí empiezo a hacer otra vez un aumento. Son dos puntos bajos en el mismo. Y en el siguiente, mis dos puntos bajos, ¿vale? Ya tengo mis cuatro aumentos. Este que me sobra lo hago de punto bajo normal. Y aquí lo cierro con un punto deslizado. Bien, ahora me faltaría la última vuelta. ¿Qué es lo que voy a hacer? He subido con una cadena y voy a hacer un punto alto encima de cada punto alto. Nada más, ¿vale? Esta es mi vuelta final. Hago un punto alto encima de cada punto alto por todo el contorno de mi solecita. El filito cogiendo la V entera, ¿vale? Así. Aquí, bien, correcto. Hasta que lleguemos. La vuelta entera hasta que lleguemos aquí. Vale, yo termino este que es mi punto alto anterior y cerraría cogiendo mi vuelta entera con un punto deslizado. ¿Vale? Ahora cuando lleguemos aquí lo vemos. Está monísima. Bien, pues ya hemos terminado nuestra suela. Empezamos ahora, esta sería la parte bonita por donde hemos venido trabajando. Pues le doy un poco la vuelta hacia abajo. Este sería mi puntera, como bien veis, que está marcado en mi centrito. Pues yo busco mi centro de atrás y aquí, lo que yo creo que es mi centro de la parte de atrás, por mi guía, cojo solamente la hebra que está más retirada de mí. Y ahí empezamos a hacer puntos altos. Yo, como habéis visto, he afirmado mi hebrita, he terminado y he cortado, ¿vale? Y aquí vamos a empezar de nuevo haciendo la subida. Aquí hago una cadeneta o otra cadeneta más, ¿vale? Dos. Esta hebrita la voy a ir guardando conforme voy tejiendo. Cojo solamente la hebrita de la más retirada a mí. ¿Vale? Y así hacemos puntos altos. Empezamos a hacer puntos altos. Un punto alto encima de cada punto alto, tapando la hebrita sobrante. Así. Voy tirando de mi hebrita que me ha quedado para ponerla tensa, un poquito tensa, y sigo trabajando todo mi contorno de mi zapatito a punto alto. Bien, cuando ya tengamos nuestra hebrilla esta, que se queda cortita, ya la dejamos y luego la firmamos con la aguja lanera, como hemos hecho con el otro resto de hilo, y ya la cortamos, ¿vale? Bien, así voy trabajando hasta llegar a la mitad de mi zapatito. Un poquito más adelante yo haré lo mismo que he hecho con el pie. Yo tengo marcado mi centro y yo cuento a un lado y a otro y lo voy jugando con los puntos. Como quiero a medida de la talla que yo quiero hacer, ¿vale? Esta ya os he dicho que es para unos 3 meses. Ya sabéis, siempre que trabajemos con un hilo más fino y una aguja más fina, nos va a salir una talla más chica, ¿vale? No os recomiendo tampoco mucho más gordo. Este hilo es para una aguja 2,5 o 3 y la estoy haciendo con un 2,5. Siempre es conveniente un numerillo menos para los zapatitos que si fuera para una labor de un jersey o algo así, ¿vale? Porque queda más compactito y más bonito. Bien, pues ya tengo aquí el centro. Yo este lo voy a hacer 6 disminuciones, ¿vale? 3 a cada lado, pero van a ir separadas de un punto alto. O sea, yo voy a hacer un punto alto, una disminución, un punto alto, una disminución, ¿vale? A ver si aquí se ve. Aquí sería mi primera disminución, un punto alto, otra disminución, un punto alto, 3, punto alto, 4, punto alto, 5, punto alto y 6. 6 disminuciones tiene la primera vuelta. Entonces, aquí sería un punto alto, disminución, punto alto, disminución, punto alto, disminución. Entonces, todavía tengo que hacer toda esta parte de punto alto, ¿vale? Me paro 6 puntos antes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí empezamos. Un punto alto, que lo dejo por la mitad sin terminar. He hecho mi hebra. El siguiente, un punto alto, que lo dejo por la mitad sin terminar. He hecho hebra y paso por todos. Eso es una disminución. Ahora al siguiente, siempre cojo solamente una hebrita, ¿vale?
un punto alto normal. El segundo, hago lo mismo, un punto alto por la mitad, el segundo un punto alto por la mitad y paso por todos. Esta sería mi segunda disminución, ¿vale? Bien, pues ya vemos que me tengo que ir un puntito más atrás, ¿vale? Quiero decir esto para que comprendáis lo que estoy haciendo. Este es mi centro, ¿bien? A mí ahora no me da para hacer un punto alto aquí y una disminución. Bien, pues entonces lo que hago es que echo un puntito más atrás, ¿vale? Tan fácil como eso, ¿vale? Yo tengo aquí y vamos a repetir. Un punto alto por la mitad, el siguiente un punto alto por la mitad y tiro de todas, de esas tres cadenas. Un punto alto normal. Ya tengo ahí una disminución y un punto alto, ¿vale? Así tengo que hacer dos más. Un punto alto que lo dejo por la mitad, el segundo que lo dejo por la mitad, hebra y tiro de todos. Un puntito alto en el siguiente. Quito mi marcador. Y hago lo mismo. Punto alto por la mitad sin terminar, punto alto por la mitad sin terminar y tiro de todos. Ya tengo tres disminuciones. Mi punto central. Y hago otra, lo mismo por el otro lado, ¿vale? Punto por la mitad, un punto alto sin terminar y tiro de todos. Ya tengo mi cuarta disminución, un punto alto normal, hago otra más, punto por la mitad, punto alto por la mitad sin terminar, tiro de todos. Ya tengo cinco, un punto alto encima del siguiente punto alto y aquí la última y sexta disminución de esta vuelta, ¿vale? Punto alto por la mitad, otro punto alto por la mitad sin terminar, hebra y tiro de esas tres cadenas, ¿vale? Aquí ya son puntos altos normales. Un punto alto encima de cada punto alto. La primera vuelta ya sabéis que cogemos solamente esa hebrita en todo el contorno, ¿vale? Bien, esta vuelta vamos perfecta. Llegamos hasta el final, donde me voy a encontrar mis puntos altos. Si os dais cuenta, ya tenemos la punterilla más graciosa, más redondita, ¿vale? Venga, un punto alto encima de cada punto alto hasta llegar al final. Donde lo vamos a cerrar con punto deslizado como siempre, ¿vale? Bien, un punto alto, otro punto alto, ya estoy llegando al final de mi pasada, de mi primera vuelta de altura del zapatito. Este zapatito es monísimo. Y se hace muy pronto. Bien, me voy a la tercera cadena de altura aquí y punto deslizado. Procuramos que no me queden sueltas las cadenitas estas de arriba, ¿vale? Subo con dos cadenetas de altura. Podría poner tres porque es un punto alto, pero me quedaría un huequito y quiero que quede más pegadito, por eso pongo dos, ¿vale? Venga, ahora empecemos la segunda vuelta de altura. Un punto alto encima de cada punto alto. Esto no tiene más ciencia, ¿vale? Hago tres. Hago cuatro puntos altos porque las cadenetas de subida cuentan como punto alto. Hago cinco puntos altos y aquí voy a hacer una cosa. Este punto alto, el que hace seis, hago uno por la mitad, voy a hacer una disminución. Hago el siguiente por la mitad, hebra y tiro de los dos, o sea, de los dos juntos, ¿vale? He hecho una disminución. Cuando llegue a este lado, en el otro lado de mi zapatito, cuando me queden 4 o 5 puntitos, voy a hacer otra disminución. Aquí lo he hecho en la quinta, ¿vale? He tenido 2, 4 y 5, y el que hace 6 y 7 lo he cogido junto. Pues aquí hago lo mismo, me paro 7 puntos antes, hago mi disminución y luego 5 puntos altos, ¿vale? ¿Para qué? Para que me estreche y me vaya dando un poquito de forma también en la parte de atrás del pie, ¿vale? Bien, estamos con la segunda vuelta de la altura de nuestro zapatito. En esta segunda vuelta vamos a hacer 6 disminuciones también, pero esta vez juntas, ¿vale? No le vamos a poner un punto de por medio. Entonces, yo busco mi centro, hago como siempre, ¿vale? Me vengo a parar aquí y aquí sería este con este, una disminución, 2, 3, 4. Bueno, pues ya sabemos que todavía me faltan dos puntos por hacer, ¿vale? Porque si utilizo este con este sería 1, 2 y 3 disminuciones. Me faltan dos puntos altos todavía por hacer antes de empezar nuestras disminuciones, ¿vale? Os lo digo así para que entendáis lo que hago, ¿vale? Y podáis utilizarlo en el momento que queráis según la talla que utilicéis. Bien, pues entonces aquí cogería un punto alto por la mitad, el siguiente punto alto lo dejo por la mitad y esta es mi primera disminución. El segundo, lo mismo, punto alto, el segundo punto alto y tiro de los dos, ¿vale? El tercero, lo mismo, uno, dos y tiro. Ya son tres, ya tengo tres disminuciones. Vamos a hacer así, seis, ¿vale? Esta sería por la mitad,
Este sería por la mitad y ya son cuatro. Yo no toco el zapatito, ¿para qué? Para no deformar, ¿vale? Lo voy utilizando así, pero lo voy dejando a su ser, ¿vale? Este sería ya mi cuarta y esta que voy a hacer ahora, la quinta disminución. Un punto alto por la mitad, el segundo punto alto por la mitad, quinta. Y me falta uno. Un punto alto por la mitad o un punto alto por la mitad y lo cerramos juntos. Ya tengo mis seis. No hace falta que apretéis mucho porque queda muy bonito. Le hace hasta incluso un caladillo pequeño que hace bonito, ¿vale? Si se queda un poco sueltecilla la cadena de entre una cadeneta y la otra de los grupitos, ¿vale? Bien, ahora empezamos a hacer aquí nuestros puntos altos por todo el contorno, como hemos dicho antes. Y nos vamos a parar los siete puntos últimos finales sin hacer para coger un puntito que vamos a menguar ahí. Una disminución como hemos hecho en el otro lado del zapatito. Venga, pues lo contamos. Como ya tenemos aquí nuestra subida, sabemos contar perfectamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mí me sobran todavía dos huequitos que los tengo que hacer de punto alto normal, ¿vale? Porque tengo ahora mismo nueve huecos. Bien, pues ahora estoy así. Y ahora yo aquí en este ladito de mi zapatito hago un punto alto por la mitad sin terminar. Otro punto alto por la mitad sin terminar, tiro de mi hebra, los paso juntos. Y ahora todos los que me quedan de mis zapatitos, pues lo hago normal, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos terminados normales, ¿vale? Ahora miro dónde terminaría mi vuelta, que es la tercera o la altura, ¿vale? La parte más alta de mi cadeneta, en este caso son dos cadenas, pues yo cojo aquí y lo cierro con deslizado. Bien, subo de nuevo con 1 y 2 y hago lo mismo, misma operación, un punto alto en cada punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos, así hacemos esta vuelta, que es la tercera, ¿vale? De altura. Ya cada vez tiene más formita mi zapato. Venga, vamos con esta. Así hacemos un puntito alto encima de cada punto alto hasta llegar a la puntera, que en este caso este tiene 1, 2 y 3. A ver, por este lado tengo 1, 2, 3 y 4. O sea, tengo dos puntos altos por un lado, uno en el centro y dos en el otro. 5 en total en esta última vuelta. Pues vamos haciendo puntos altos hasta llegar a mi puntera. Igual que hemos hecho las otras vueltas, exactamente igual. Entonces, como sabemos que son menguados, cuando yo lleve más avanzado mi vuelta de este tercera vuelta del zapato, pues lo contamos. Busco mi centro como siempre. Contamos que estamos menguando. Voy a utilizar el centro de mi zapato. Estos dos los voy a utilizar como un menguado. Uno, dos. Hemos dicho que teníamos cinco, ¿vale? Pues este sería mi primero, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Centramos los 5, que serían 10 puntitos, ¿vale? Si tenemos que coger alfileres, pues los cogemos, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Venga, vamos a verlo. Yo estoy aquí en este punto. Yo digo, este va a ser mi centro de mis zapatitos, ¿no? Pues yo ahora cojo 1, 2 y 3, 4 y 5. Este sería 1 y 2, 2 menguados por este lado. Aquí, ¿vale? Yo centro, 2 menguados, 1 en el centro y 2 por el otro lado. O sea, voy a necesitar 2 puntos y 2 puntos ya son 2 menguados. 3 con el del centro, 4 y 5. Bien, pues cuando yo llego a mi marcador empiezo a hacer mi menguado y hago 5 puntos menguándolo, ¿vale? Aquí cuento hacia atrás y tengo 1, 2 y 3. Pues esos 3 no hago nada, lo quito. Hago puntos altos normales hasta llegar a ese punto. 1, 2 y 3. Y ahora empiezo los menguados, que sería un punto alto por la mitad, mi primer menguado, el segundo por la mitad, tiro de ellos. 1. 1 por la mitad, otro por la mitad. Ya son dos. Otro tercero por la mitad y por la mitad ya son tres.
No tenéis que apretar aquí mucho, ¿vale? Una cosita normal. 4. Uno por la mitad, otro por la mitad y son 5. El sistema es este, ¿vale? Que lo centréis. Que lo centréis, ¿vale? Que vuestro hilo es muy finito, que veis que te está quedando muy ancho porque tu textura de hilo, la tensión, te queda flojo. Pues le puedes menguar un puntito más a cada lado. Vamos jugando con eso, ¿vale? Con los menguados. Más o menos, uno más o uno menos según que estés viendo tu zapatito. Tenemos que tener un poquito de idea y de ojo, ¿vale? De lo que estamos haciendo. Porque no todas las manos y todas las texturas son lo mismo. Cada persona teje de una forma, tiene una tensión diferente. Y los hilos tampoco son todos iguales, ¿vale? Aunque digamos el grosor, no todos son iguales. No dan la misma forma ni da la misma dureza, digamos, ¿vale? Bien, yo estoy llegando ya al final. Esta tercera vuelta, acabando ya casi nuestro zapatito. Lo vamos a cerrar con un deslizado igual que siempre. Llego aquí y lo cerramos arribita en el filito con deslizado. Venga, tengo listo mi formita del zapato, mis tres vueltas dadas ya, terminadas, mi menguado, todo como yo lo quiero dejar. En este caso no lo corto, voy a deslizar toda la vuelta hacia adelante, igual que estábamos haciendo. Un punto deslizado en cada punto. ¿Vale? Uno por uno. Cojo mi V-cita entera y paso. Cojo mi V-cita entera y lo paso. Sin hebra, ¿vale? O sea, no he hecho hebra aquí, para nada. Entro, cojo mi hebra y paso por los dos. Así por todo el contorno. Esto en caso de que os haya quedado muy flojo, pues ponéis un poquito de tensión. En caso de que lo tengáis muy apretadito, pues lo dejáis normal, más bien un poco más sueltecito. Jugamos con las tensiones. Tenemos que ir aprendiendo a coger la tensión de nuestra mano, de nuestro hilo, ¿vale? Y hacer lo que queramos con el hilo, ¿vale? Entonces, yo lo paso y tiro. Yo lo he visto, en primer lugar, de que me queda bien. Pues entonces yo no tengo que hacer nada. Voy jugando con la tensión de mi hilo, que no le apriete, que no, ¿vale? Que si yo hubiese visto bocón, pues yo hago un pelín y voy tirando y lo dejo perfecto, ¿vale? Así hacemos toda esta pasada. Con punto deslizado. Y terminamos de llegar hasta aquí, ¿vale? Y os digo cómo hacemos el cordoncito de arriba. He terminado aquí con punto deslizado, tiro con mi hebra hacia afuera, corto. Esto se enhebra en nuestra aguja y lo echamos hacia adentro. ¿Vale? Y afirmamos nuestra hebrita. Con mucho cuidado que no haga dureza, flojito, ¿vale? Una vez pasado, lo perdemos para abajo, que no se vea gordito nada. Y esto se corta. Esta hebrita también la cortamos, que está pasadita por los puntos y afirmada, ¿vale? Bien, he terminado ya todo el zapatito. Si queremos esto, lo podemos adornar con una correita al lado, con un cordón que le compremos un lazo. Bueno, esto tiene infinidad de cada uno ya, darle un poco de la idea que quiera. Pero este lo vamos a hacer de esta forma. Ahora vamos a hacer 45 cadenetas, pero le dejamos un trocito para poder luego afirmar como siempre, ¿vale? Entonces, contamos nuestras 45 cadenetas. once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Así hacemos nuestras 45. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 36, 37, 38, 39, 40. 45 cadenas, ¿vale? Que esto va a ser nuestro primer cordoncito de un lateral, ¿vale? Ahora voy a contar cuál es el centro de mi zapatito, ¿vale? Como siempre es muy importante esto, ¿vale? Que lo tengamos medido. Yo tengo bastante idea, entonces casi que no me hace falta contar, pero si no la tenéis, pues me contáis cada ladito por cada lado, me buscáis el centro, lo veáis, lo veis lo más perfecto posible, ¿vale? Entonces yo desde ahí hacia atrás voy a contar como 10 puntos. ¿Vale? Y el de 11, que sería este,
Con mis 45 cadenas aquí enganchadas, pues yo hago aquí, dentro de mi cadeneta, hago un puntito deslizado. Quito ya esto, ¿vale? Hago un punto bajo, perdón, que he dicho punto deslizado. Y aquí hago mi punto bajo. Así. Y voy haciendo un punto bajo por cada punto bajo, encima de cada punto anterior, ¿vale? De la vueltecita anterior. He contado 3, 4, 5, 6, pinchamos entero, ¿vale? Atravesamos entero. 7, 8, 9, 10, ¿vale? Que este sería mi mitad del zapatito por atrás, mi mitad. Otros 10 para el otro lado. 11, 12, 13, 14, 15, 15. Así hasta que tengamos los 20 puntos, 10 de cada lado. ¿Vale? Me faltan dos todavía, tengo 18, 19 y 20, ¿vale? Y ahora, una vez que tengamos los 20 puntos bajos del filito, miramos que esté perfecto, ¿vale? Que nos dé la misma anchurita, por un lado que por el otro, ¿vale? Muchas veces tenemos la misma más tensión de un ladito de otro, bueno, pues lo pone lo más centrado posible, ¿vale? Pero contándolo, te sale perfecto. Que tengamos los mismos puntos en un lado que en el otro y que tengamos la medida también, ¿vale? Porque vaya que la tensión no deforme el zapato, ¿vale? Y se note un poco, pues le ponemos ese puntillo de más o de menos, pero que se note que está perfecto con la anchura, ¿vale? Bien, y ahora aquí echamos nuestros 45 cadenetas, igual que tenemos en el otro lado, ¿vale? Bien, yo tengo 20. Ahora vuelvo a echar mis 45, ¿vale? Pero digo cómo sería esta última pasada. Ahora echaría una cadena de más. Yo tendría mis 45, una cadena de más y empiezo a hacer punto deslizado por todo desde mi primera cadena, ¿vale? Así punto deslizado por todo el contorno hasta llegar aquí, ¿vale? Todo, todo, todo hasta llegar aquí. Y ahora firmamos estas dos hebras, os digo ahora cómo hacemos todo eso, ¿vale? Hago mis 45, empezamos con deslizado y terminamos el zapato. Bien, voy haciendo la vuelta de punto deslizado. Os digo al llegar aquí, ¿vale? Porque estoy por la parte de dentro de mi zapatito. Yo deslizo y sigo deslizando. Me vengo aquí, ¿vale? Más fácil todavía. Me vengo aquí y continúo deslizando. Uno por uno, mi filita, ¿vale? Si giramos, esto está precioso, ¿vale? Precioso, precioso. Bien, pues por la parte de dentro hacemos todo este filito. Al llegar a la punta de mis cadenetas, la voy a hacer igual, con punto deslizado, lo más parejita posible. Esto ya, esta vuelta es solamente un poquito de paciencia, pero es muy fácil, muy, muy fácil, ¿vale? Y queda muy bonito. Venga, pues ya estoy aquí. Y me vengo a la última. Y ya me voy directamente a mis cadenas, ¿vale? Aquí hago mis cadenetas. Y voy haciendo mis puntitos deslizados una por una. Hasta llegar al final. Una vez que lleguemos al final, afirmamos esas hebritas. Que os voy a decir cómo. Y esto estaría prácticamente listo y monísimo. Bien, pues solo deciros que se ha quedado nuestro zapatito. Ha sido muy fácil de hacer y está precioso. Pues nada más, espero que os haya gustado y que lo hagáis, ¿vale? Espero que lo hagáis muchas de vosotras porque merece la pena. Y nada, que no estéis suscrita conmigo, pues acordaros de suscribiros, de darle a la campanita, ¿vale? Para que os lleguen todas las notificaciones. Pues nada más, un besito y espero veros en el siguiente proyecto.